Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos de la Conquista del Pan, amigos de Orugas y Mariposas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo aquí por YouTube, por Spotify, aquellos que nos miran de manera audiovisual y aquellos que nos escuchan también por formato radio. Los saludamos, sean bienvenidos a este nuevo programa, el nuevo programa número 22, programa 22 de Historias Libertarias, correspondiente a los finales de octubre y al principio del mes de noviembre. Como siempre, hoy vamos a tener un programa con diversos contenidos. Estos contenidos tienen que ver con noticias de las cuales tomamos de páginas como Agencia Tierra Viva, El Portal Huaca, Argentina Indie Medio. Esos son nuestros, donde nos retroalimentamos, y que también, por ejemplo, tienen ahí en la aplicación de Radios Libertarias disponible para observar y leer esas notas, ¿no? También en Radios Libertarias nos pueden escuchar, y también en la aplicación, porque dio de baja Play Store la aplicación de Radios Libertarias. Entonces ahora está La Conquista del Pan y también Radio Diversidad. Están las aplicaciones disponibles en Play Store para aquellos que quieran descargar. El programa de hoy entonces tiene noticias, tiene el segmento de Anarco-Resistencia, que es para La Conquista del Pan, y también está conformado por lectura de audiolibros para el cierre, y sobre todo también compuesto por música que saco de los otros programas, como por ejemplo La Biblioteca del Jazz, Rock Eterno o Revolución 77, que son programas. Y bueno, el audiolibro también lo saco de otro programa que se llama Polio. Todos estos programas nacen desde el hazlo tú mismo, de la autogestión, no tienen fines lucrativos y agradecen el espacio tanto de La Conquista del Pan como de Orugas y Mariposas, que son las radios que retransmiten junto con los diversos blogs, ¿sí? 3-4 blogs que, donde se puede escuchar y descargar los programas. Así iniciamos entonces con un poquitito, vamos a quizás con las anarco-resistencias, no recuerdo bien, pero así empezamos este nuevo programa de Historias Libertarias. Vamos a empezar como siempre, como ya es habitual, con las anarco-efemérides. Este 4 de noviembre estamos recordando el nacimiento de Alfred Fromentin, que ocurrió el 4 de noviembre de 1858, un filántropo anarco-individualista, Pierre Alfred Fromentin. Es conocido por diversas acciones, pero sobre todo por haber subvencionado numerosas conferencias anarquistas. Instaló a militantes de su confianza en la gerencia de negocios que le pertenecían. Estaba muy unido al anarco-individualista Paraf Jabal, con quien compartía las ideas pedagógicas libertarias de Francisco Ferrer y Guardia, a quien visitó en el año 1903 en Barcelona, cuando el asesinato legal de este en 1909 publicó un folleto, cuando se llevó a cabo el asesinato ilegal, de este, publicó un folleto sobre su obra, muy interesante, en la pedagogía experimental libertaria. Educó a sus dos hijas en su domicilio, huyendo tanto de las escuelas laicas como de las confesionales. El 29 de abril de 1906, su domicilio fue cacheado por la policía y encarcelado bajo la acusación de complicidad en la rebelión, pillaje y propaganda anarquista. Y en el año 1917 redactó un detallado proyecto de fundación de una colonia libertaria a gran escala que recogería 1.000 familias en 8.000 hectáreas a orilla del lago Ethiopía, en Honduras. Bastante parecida a la idea de Filareto Cabernido. De esta manera estableció contactos con el gobierno hondureño. Este proyecto, que nunca se puso en marcha, incitó el interés del urbanista norteamericano de origen noruego, Henrik Andersen. Alfred Froment murió después de una corta hospitalización el 8 de noviembre de 1917 en Suiza. La policía helvética envió a la viuda su máscara mortuoria, pero se negó a que la familia pudiera ver sus restos y que pudiera saber dónde habían sido enterrados. Un 10 de noviembre de 1917 el periódico
Seth LaFour anuncia su muerte en la miseria. Ahora vamos a noticias del fútbol desde una visión óptica, desde otra óptica, desde una visión más conectada con lo social, ¿no? El ex jugador de Sevilla, Canuté, escribió en sus redes sociales el pedido de apoyo por la Premier League y la Liga Española a Palestina, tal como lo hicieron en Ucrania. Cuando considerará apropiado, la Premier League y la Liga NF, de la que soy embajador, mostrar su apoyo a Palestina y Gaza, como lo hicieron con Ucrania. Siguiendo más o menos con el mismo tópico, los jugadores del Palestino, equipo chileno, recibieron una charla sobre la historia del pueblo palestino y las raíces de la masacre que sufre Gaza, un club diferente porque representa a todo un pueblo. Yacine Brahim, ex jugador de Granada y Oporto, celebró su gol en la Liga de Qatar levantando una bandera palestina que recogió del público. Bueno, y para ir cerrando el programa, el segmento de hoy aquí en La Conquista del PAN, nos vamos con la noticia, una de las últimas noticias que tienen que ver con Rubiales, ¿sí? El presidente, que era presidente de la Federación Española de Fútbol. La FIFA suspendió a Luis Rubiales por besar sin consentimiento a Jenny Hermoso. ¿Sí? Ustedes recordarán, esto ocurrió al consagrarse campeón a la Selección Española de Fútbol Femenino. El presidente de la FIFA, en un acto de abuso, le dio un beso en la boca a una de sus figuras, una de sus jugadoras figuras, que es Jenny Hermoso. Y bueno, la FIFA acaba de suspenderlo a Luis Rubiales entonces justamente por esa acción. A través de un comunicado oficial, las autoridades confirmaron que el expresidente de la Federación de España tendrá que permanecer apartado de las actividades relacionadas con el fútbol a nivel nacional e internacional por los próximos 3 años. Así finalizamos entonces las anarco-resistencias del día de hoy. Chao. Continuamos este programa número 22 de Historias Libertarias. Ya saben que estamos tomando mucha música de los otros programas de las Lotumismo autogestivos. Este es una de las canciones que estuvimos compartiendo y uno de los grupos que estuvimos compartiendo en el programa La Biblioteca del Jazz. Ahí de fondo escuchamos, se llama Flexstone. Así que la invitación está hecha, siempre compartimos con ustedes días y horarios de retransmisión en La Conquista del PAN, en Radio Libertarias, en Radio Grúas y Mariposas, y en Radio Diversidad, y también en los blogs, en donde pueden conseguir y descargar estos programas y escucharlos de manera completa. Y ahora sí, compartimos un poco de la música de los Flexstone y la Jazz Mambo. Si quieren escuchar completo, lo único que tienen que hacer es escuchar La Biblioteca del Jazz en los diferentes blogs, en Radios Libertarias, en La Conquista del PAN, en De Rugas y Mariposas y Radio Diversidad. We'll be right back.
Compartíamos ahí Mambo 5 en este programa 22 de la Biblioteca del Jazz. Otro temita más, ¿sí? De esto que es Flexstone y la Mambo Jazz. Esto es Betty Mambo. Escuchar un poquitito de jazz y mambo, continuamos con el programa 22 de Historias Libertarias. Ahora se viene un poquitito de lecturas de noticias que he sacado de Agencia Tierra Viva y el portal UACA, que es un artículo más que nada de un libro que está en formato digital y también de audiolibro. Encantador, realmente. De Taibo es el libro. Así que, bueno, chequen este segmento porque les va a interesar. El mito ordenador del granero del mundo y la crisis socioambiental, una nota que sacamos de agenciatierraviva.com.ar, de ahí hemos sacado esta nota. La agricultura industrial y su relato de producción como bien supremo son elementos centrales de la crisis climática. Su rostro menos publicitado es el impacto en la biodiversidad y en el calentamiento global. Un repaso por las falsas soluciones que propone el sistema y la posibilidad que brindan los sistemas agrícolas diversificados y la soberanía alimentaria.
Una nota de Guillermo Schnittmann. Una potente imagen se mantiene presente en el imaginario de varias generaciones de argentinos. Nuestro país está destinado a ser el granero del mundo. Desde muy jóvenes nos inculcan comprendemos la ecuación implícita. Si producimos alimentos y los exportamos, alimentamos al mundo y generamos divisas. El mundo está en continuo crecimiento y desarrollo. ¿Quién va a alimentarlo si no lo hacemos nosotros? ¿Con qué otro recurso podemos pagar lo que importamos? Este razonamiento subyace en toda la narrativa agropecuaria. Pero esto no es más que una ficción ordenadora, un mito convenientemente difundido y sostenido para perpetuar un paradigma que no sirve más, que está agotado y que se tiene que terminar. En los escenarios actuales, el modelo agroindustrial responsable de casi un 40% de las emisiones de los gases de efecto invernadero no está cumpliendo su objetivo declarado de producir alimentos para la población mundial creciente. El modelo está diseñado para maximizar los beneficios económicos de unos sectores, los dueños de los medios de producción, tierra, maquinaria y tecnología moderna, con la participación clave de los traders. Un puñado de firmas que intentan intermediar todas las transacciones y de hecho determinan los precios de las commodities. El 62% de las divisas que integran al país se originan en el agro, y ese porcentaje, la mitad, proviene de la soja y sus derivados. Esa es la principal fuente con la que cuentan las autoridades para hacer política y pagar los compromisos asumidos, la deuda externa. Toda la producción que se exporta pasa por un cuello de botella. Apenas 7 empresas exportadoras de grano, tan solo 7 grupos privados, además conformados por capitales extranjeros, controlan la principal fuente de divisas del país. A la hora de definir qué y cuánto se siembra en el país, operan para que todos los demás actores respondan a sus necesidades. Su participación en el recientemente constituido Consejo de Agroexportador Argentino es dominante. Y es clave su rol en la formación de la pomposamente denominada Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal, Plan 2030, Plan 2020-2030. La finalidad de esta estrategia es básicamente instalar un proyecto de ley de ventajas y exenciones impositivas para el sector. Para agravar la situación, el complejo agroexportador sigue un modelo basado en energía fósil barata y contaminante. Durante los últimos 50 años, su peligrosidad para el ser humano, los animales y los ecosistemas resultó potenciada por la aparición e inmediata difusión de insecticidas, fungicidas y herbicidas de síntesis químicas y otros supuestos avances tecnológicos. Completo lo pueden leer en www.agenciatierraviva.com.ar. Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. Ahora nos vamos al portal libertario UACA, www.portaluaca.com. Tiene los diferentes títulos. Marx y Rusia, un ensayo sobre el Marx tardío. Julián Ballido presenta Historia del Movimiento Libertario Español. Radio Tirso Libertaria. Y el libro en PDF, Anarquismo y Revolución en Rusia. Yo no lo pude descargar, pero está digitalizado y bueno, le voy a presentar una sorpresita que tiene el libro. Vamos a ver si lo puedo descargar ahora, voy a intentar de nuevo. Quizás soy yo nomás. No conozco el formato, por eso les decía, ¿no? Que no tiene que ver con el PDF, es un formato online que ahora lo vamos a compartir, que está re interesante, y la verdad me capaz que lo haga también, alguno de mis libros lo suba acá porque me gustó mucho la página. Gracias al portal UACA por compartir estas notas y estos libros. Este libro rescata una memoria de siempre proscripta, la de los anarquistas rusos y con ello la del movimiento de carácter diverso que 100 años atrás apostaron
en el oriente europeo por la autoorganización y por la acción directa y por el apoyo mutuo. Su atención se concentra en una etapa singularmente convulsa en la que se separó en los años 1917 y 1921, en las que las diversas iniciativas libertarias entraron en colisión con el reciente poder bolchevique. Por sus páginas pasan de resultas soviets, comités de fábricas, comunas rurales, socialistas revolucionarios, anarcocomunistas, anarcosindicalistas marineros de Kronstadt, guerrilleros magnubistas y, claro, la represión y la derrota. Bueno, cuando hacemos clic, para aquellos que lo ven por YouTube o que están siguiéndonos por Spotify, o por Radios Libertarias o por www.arielcoceres.blogspot, hacen clic en libro en PDF y les sale esta ventana con el libro, que bueno, lo podemos ir ojeando un poquitito. Ahí está, Carlos Taibo, Anarquismo en Revolución Rusa 1917-1921, de Taibo. Ahí tiene un prólogo, pero algo muy interesante que tiene es que tiene el formato audiolibro, que eso fue lo que más me llamó la atención a mí. Y bueno, lo que vamos a hacer es compartir un fragmento de ese formato audiolibro que contiene. 17. Sin esa presencia a duras penas podría explicarse la multiplicación de sus actividades en los calientes meses que separaron febrero y octubre de ese año. Capítulo 2. Populistas y anarquistas. El lector puede sentirse legítimamente insatisfecho con un capítulo como el anterior, que al cabo poco más ha recogido que una información dispersa. Relativa a exiliados, revistas, disputas, huelgas, expropiaciones y violencias. Creo que difícilmente podía ser de otra manera, toda vez que esa dispersión fue un rasgo inherente al anarquismo ruso de antes de 1917. Si al respecto se me permite formular una apostilla, diré que durante el medio siglo anterior a esa fecha faltó visiblemente en el mundo libertario una organización paraguas que permitiese ensamblar realidades fragmentarias y, en su caso, contradictorias. Esa organización siguió faltando también, y por cierto, luego de 1917. Continuamos en Historias Libertarias. Ahora les voy a presentar días y horarios de retransmisión de todos estos programas que son emitidos desde Villa Escolar, provincia de Formosa, República Argentina, o desde la región argentina, ¿sí? Ya saben que pueden descargar la aplicación de Radio Diversidad, hay una nueva ahora donde podés escuchar directamente la radio. También tenemos nuestra aplicación de Radios Libertarias que está out, fuera. Sí, está la de, por ejemplo, La Conquista del Pan y la de Radio Tempo. También tenemos los blogs. En los blogs podés descargar. Hay un blog que es programas envasados para radio.blogspot.com. Desde ahí podés descargar el programa. Tienen cada uno de los programas para descargar. Y tenés otras alternativas también, como por ejemplo www.arielcoceres.blogspot.com, que es otro modo también en donde podés escuchar todos los programas de las tú mismo. Y los días y horarios de retransmisión son los siguientes. Por Radio La Conquista del Pan estamos haciendo Revolución 77, que es un programa de pan rock, del cual ahora te vamos a presentar algunas canciones justamente que tienen que ver con el universo del punk, o una banda punk, puntualmente. Entonces los lunes a las 23 horas Radio La Conquista del Pan nos retransmite Revolución 77. Ese mismo programa, si no lo escuchaste, el lunes a las 11 de la noche, Carmen Capdevila lo retransmite en Cassandra Radio Web Artesanal los viernes a las 5 de la tarde. También, si querés escuchar Historias Libertarias, podés escuchar los jueves a partir de las 9 de la noche, horario argentino siempre, ¿no? Por La Conquista del Pan, y los domingos a las 10 de la mañana por Radio de Orugas y Mariposas. Rock Eterno, programa de donde sacamos este artista que estamos escuchando de fondo. Christopher Kingfish Ayram, se llama, blues. Bueno, si querés escuchar más canciones de él, te invito los lunes a las 20 horas por Drugas y Mariposas, o los viernes a las 5 de la tarde. También tenés el ciclo de lectura, es decir, una obra. Esta semana en particular hay una lectura realizada por
bueno, por alumnos del instituto, cuarto año de Villa Escolar, un texto que habla de Pecuem, de La Sal, de lo que se llama en la corte del arquitecto maldito. La verdad que otra de las obras que me encantaron de Diego García Ríos y su libro Transhumantes. Recomendadísimo. Hay varios textos que convertimos en audiolibros. Bueno, no es un audiolibro, sino el texto leído. Yo le pongo audiolibro por ahí para que se encuentre un poquito más rápido la lectura. Que en fin, termina siendo una lectura de 20 minutos que vamos a tener al final, un fragmento al final de este programa número 22 de Historias Libertarias. Bueno, Poliovios, esta semana entonces compartiendo esta lectura de estos estudiantes, futuros profesores de enseñanza primaria, maestros. Bueno, y después tenemos Revolución, ya presenté la Biblioteca del Jazz. Ahí está, la Biblioteca del Jazz, los miércoles a las 5 de la tarde por La Conquista del Pan, y los martes a las 3 de la tarde por De Orugas y Mariposas, si por ahí lo quieren escuchar. Bueno, ahora sí, vamos a compartir un poquitito del universo del rock que les hacía referencia. Hoy estuvimos con este señor, en esta semana estuvimos escuchando música de King Fight Ayn Rand. Ahí lo tenemos de fondo, ¿eh? La verdad que fascinante la música que hace este señor que te vamos a presentar, y que podés escuchar más canciones de él. Ahí está, esta zona. No vamos a quedar con este tema, ¿sí? Dale, ahí va. Ayn Rand se llama. You like a queen. When you don't get your way, you get damn mean. It ain't right. That ain't no way to act. I said you should be ashamed treating me like that. First time I met you, baby, you purr like a kitty cat. Now I feel them claws scratching down my back. It ain't right. There ain't no way to act. I said you should be ashamed treating me like that. You gotta chill. I said I'd never leave you, but sometimes I think I will. It ain't right. There ain't no way to act. I said you should be ashamed treating me like that. Lamentablemente estamos iniciando ya el último segmento, el cierre del programa, los últimos minutos, quizás los últimos 20 minutos del programa.
Y ahora vamos a compartir un poquitito de historias libertarias, es decir, de anarcoefemérides. Es lo mismo, nada más que, de acuerdo a la lógica, le cambiamos el nombre. Noticias, y para cerrar, se viene un poquitito de punk rock japonés. Sí, así como lo escucharon. Punk rock japonés, para cerrar, con la lectura de un audiolibro realizado por alumnos del Instituto de Villa Escolar de Formosa, chicos que, bueno, futuros maestros de la región argentina. Bien, compartimos eso entonces para el cierre de este 22 de Historias Libertarias. Hola, hola amigos de La Conquista del Pan, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que es Anarco Resistencia. Vamos un ratito a las noticias del fútbol desde otra óptica, ¿sí? Desde la óptica libertaria, anarquista, desde una óptica un poco más relacionada con lo social. Vamos hacia la ciudad de Irlanda. Claire Daly, que es una diputada irlandesa, lució la camiseta de los Bohemians con los colores de Palestina para la intervención, pidiendo la dimisión de la presidenta de la Comisión Europea por su apoyo a las masacres israelíes en Gaza. El club de Dublín colabora con Palestine for Life para denunciar las violaciones de los derechos humanos. Vamos también ahora hacia España, porque Sara Arfuit y Gundogan, que son jugadores de la primera del Barcelona, participaron en la inauguración de la exposición de Montjuïc, Estadio Refugio. Este estadio acogió a 21.000 personas refugiadas de todos los puntos de España durante la Guerra Civil. Ahora nos vamos a las anarcoefemérides. Estamos recordando a Luisa Capetillo. Luisa Capetillo, nacida el 28 de octubre de 1879 en Puerto Rico. En ese tiempo todavía era colonia de España en Puerto Rico. Escritora, periodista, sindicalista, propagandista, libertaria y anarcofeminista. Tanto se habló de una mujer que, más que moderna, fue adelantadísima a su época. Vestía con un traje de vestir que hubiera sido aceptado si fuera un hombre el que lo portara, con unas ideas que, además de libertarias, totalmente ideas que aún cumplen vigencia en el siglo XXI, y si me permiten el atrevimiento, de seguro siglo XXII. Su nombre, Luisa Capetillo Perón. Nació el 28 de octubre de 1876 en Arecibo. Su madre, Margarita Perón, francesa, llegada a Puerto Rico como institutriz, educadora doméstica, para luego volverse sirvienta, y su padre, Luis Capetillo, español, había llegado como inmigrante obrero. Sus padres no estaban casados, fue quizás a partir de ahí cuando comenzaron sus ideales libertarios, como trabajo usual en esas fábricas en las que los mismos empleados empleaban a una persona para que leyera de 5 a 6 horas. Allí se formaban los cimientos de la educación obrera, en el que se leían pensadores del momento: Bakunin, Kropotkin, Malato, Tolstoy, Krishna, Diderot o incluso el cine norteamericano. Continuamos ya para darle cierre a estas anarco resistencia. Vamos a compartir noticias. Presencia del pueblo Nibaclé en Buenos Aires. Esto viene del equipo de pueblos originarios Serpac, publicado en Queipacha. El pasado mes de septiembre tuvo lugar en el auditorio del Instituto de Políticas Públicas de la ex ESMA una importante charla sobre cultura y el idioma de este pueblo, cuya existencia no es reconocida oficialmente. El docente Eulogio Corbalán compartió la enseñanza y revitalización de la lengua, sus logros y dificultades de este grupo étnico. Sí,
dice que su pueblo mantiene sus costumbres y su lengua. Habla también de sus lugares geográficos en los que se desarrolló. Este pueblo Ñevaclé todavía sus costumbres, el idioma siempre está presente, también la lengua. Ñevaclé es una autodeterminación, una palabra polisémica, digamos, que puede traducirse como persona en sentido genérico, pero también como hombre, humanos o humanidad. Cuando alude a las condiciones sociales de personas, puede significar miembro de un pueblo, e incluso gente como un mismo. La lengua permite también las posibilidades de combinar el término con modificadores o que su ocurrencia en distintos contextos varíe para expresar ideas distintas como autóctonamente humano o persona completa. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Vamos a cerrar con un grupo legendario de punk rock japonés. Ahí está, los Guitar Wolf. Que lo tuvimos presentando en Revolución 77, por ahí si lo quieren escuchar completo, si quieren escuchar más canciones, o simplemente si les gusta a ustedes el punk rock, lo que tienen que hacer es fijar días y horarios de retransmisión o escucharlos en los diferentes blogs. Ya sea www.arielcoceres.blogspot.com o www.programasenvasadospararadio.blogspot o Revolución Punk 77. Son los tres blogs en donde podés escuchar y descargar el programa cuando a vos se te ocurra. Podés escuchar todos estos programas, Historias Libertarias, podés escuchar Revolución 77, La Biblioteca del Jazz, Poliobio Ciclo de Lectura, Rock Eterno. Bien, y vamos a cerrar entonces con este grupo japonés que se llama Guitar Wolf. Y después vamos a acceder a la parte final del programa. Estamos hablando de la lectura del audiolibro que siempre compartimos acá por Historias Libertarias para el cierre, ¿no? Bien, esto es Guitar Wolf, entonces imposible decirle cómo se llama el tema porque está en japonés, así que sepan disculparme.
Psycho. Ahí sigo la música, entonces, sigo la música de Guitar Wolf desde Japón, pan rock japonés. ¿Quién diría? Bien, y vamos a cerrar entonces este programa número 22 de Historia Libertaria, acá por la conquista del PAN, por Dorugas y Mariposas, por los diferentes blogs y radiodiversidad. Lo que te vamos a acercar es el ciclo de lecturas y una nueva lectura de, no, en este caso no La Niebla en el Puente de Tolbiac, sino que de, de Diego García Ríos, la lectura de la obra Trashumantes y su cuento En la corte del arquitecto maldito. La verdad que está muy buena. Fue leído por estudiantes de magisterio de la enseñanza primaria para la radio de nuestro instituto. Y bueno, quisiera compartirles por lo menos para cerrar este programa 10 minutitos de este audiolibro, de esta lectura. Nos encontramos en cualquiera de las otras actividades independientes, autogestivas. A continuación, leemos un cuento del libro Transhumantes por Diego García Ríos. En la corte del arquitecto maldito. Nos miramos con una extraña luz en los ojos y dijimos al unísono: Epecuén, sin dudarlo, como si el mar que comenzaba a planchar las arrugas de la noche fuera testigo privilegiado de la decisión tomada. El sol ya levantaba las persianas de la madrugada y de fondo todavía se podía ver el cartel de Quilmes electrocutando el agua salinas y popular de la Bristol. Los techos de tejas francesas y las arcadas de ladrillos casinero confeccionaron el escenario de aquel pacto nupcial entre cuatro amigos. Íbamos a buscar la muerte a su territorio, allí donde la sal se volviera a hacer presente, pero ya no para reflejar el brillo pirotécnico de la feliz, sino para escabullirse entre árboles secos y cimientos de una ciudad que perece en su finitud, que se describe en el testamento de lo que alguna vez fue. Tanto habíamos escuchado sobre la catástrofe que la inundación, que la furia de la naturaleza, que el mal manejo del terraplén, que la tristeza, que la desolación, que la migración forzada, que el recital del indio, que nos asaltaron unas increíbles ganas de conocer ese espacio del olvido, de cortejar el certificado de defunción de aquella villa turística. Por el medio, en los cosechados campos del interior de la provincia. Succionamos aires por las ventanas, escuchamos melodías del rigor, hablamos hasta los codos, intentamos comprar ese sándwich rebalsado de crudo valcarceño del que nos habían hablado, pero lamentamos su cierre dominical. La pampa interserrana se abrió camino ante nuestros ojos y la ruta 226 era una cinta transportadora hacia la libertad.
Todo fue sol hasta que llegamos a la Prida. Allá, a lo lejos, imponente, se levantaba una cruz más grande que la propia ciudad. Era de hormigón, estaba raída, descuidada, pero así y todo abrazaba el descanso de los que ahí yacían. Los cumulonimos se hicieron presente justo encima nuestro. Al momento que vimos un extraño objeto tirado al costado de una tumba, era un pequeño ángel con una inscripción que, a modo de epitafio, rezaba: el guardián de las llaves de la ciudad coloca candados en tus sueños. El adusto y cuadriculado semblante de aquella figura nos causó un rechazo tan grande que lo arrojamos al pasto de modo automático, casi asustados. Sin mediar palabras, nos abalanzamos hacia el automóvil y continuamos nuestro rumbo. De una manera que ninguno podrá explicar, la escena vivida nos había cancelado la posibilidad de disfrutar del primer almuerzo, sin poner en duda el sueño del viaje. La cortina de nuestros estómagos ya estaba cerrada. Seguimos marcando huella en el oeste provincial hasta llegar a Curué. Nos rendimos ante la previsibilidad que nos propone el damero de la ciudad. Transitamos cuadras y manzanas hasta que encontramos la morada del pernote. Cerca de este sitio, se encontraba un pardo y rugoso. Era la municipalidad. Por encima de ella se alzaba un tótem de unos 40 metros que parecía pinchar el cielo para precipitar la lluvia que salpicaba nuestras frentes. Cuanto más nos acercábamos al edificio, más arqueábamos nuestros cuerpos para fotografiar el reloj cristalino y la cúspide donde se confundía la tosca arquitectura con la oscura atmósfera pueblerina. Atraído por un rosal, me acerqué al costado del municipio y encontré una placa tallada en el concreto, que decía: las cadenas oxidadas de las lunas de prisión son destrozadas por el rayo que cae en esta torre. Caminas por un camino y los horizontes cambian. 1937. Justo en el instante de lectura, un relámpago ramificado iluminó el asfalto carhuense. Transpiré, se me secó la boca, pero decidí no comunicarle esa inscripción a mis compañeros de viaje para no empañar el frenesí del momento ni entrar en falsas paranoias. Al llegar a Guaminí, respiramos aire indígena, avenidas anchas y famélicas, edificación baja, silencio, visitamos las lagunas encadenadas, nuestras pieles se mitizaron con los flamencos y adoptaron un color salmón. Seguía lloviendo, pero la necesidad de bajarnos del carrusel laboral hizo que ni sintiéramos las gotas. Oteamos, allá a lo lejos, otra construcción magnificente. Estaba abandonada. Tenía características soviéticas y varias entradas. Una gran chimenea con platos se alzaba al cielo como el edificio anterior, pero esta vez no se trataba de un municipio. Las letras de la marquesina se leían desde lejos. Mayúsculas y cementeras. Matadero. Sentimos gran curiosidad por ingresar a la edificación porque entendimos que de alguna manera se parecía a las anteriores que habíamos visto. Entramos sigilosos. Lo hicimos por donde se apiñaba el ganado. Observamos poleas de res, azulejos manchados, piletones profundos, grafites ilegibles, suciedad en cada rincón.
mientras Gonzalo ensayó un bramido de vaca, colocando su mano en forma de túnel para que haciera eco en las paredes de la chimenea. Luciano pensó en la cantidad de ojos vacunos tristes que de modo vulnerable e indefectible observaron ese camino espacio interior en el que se encontraban. En el momento en que Mariano comentó que ese lugar le daba más ganas de saborear un asado. Se escucharon varias campanas con un sonido roto pero insistente. Mientras ellos tres se reían al pensar que había sido una señal del matadero de que sus estómagos lo llamaban. Lanzó un grito aterrador, espasmódico. Me encontraba en la sala de sacrificio. Ellos tres abandonaron la risa y se acercaron raudamente para ver qué me sucedía. Como una mancha de aceite, se había esparcido en el piso un charco de sangre, todavía húmedo. Podía ser de vaca, podía ser humano. Una vez extinguido mi grito, las campanas dejaron de sonar, pero con voz metálica y temblorosa quise decirles: las campanas de latón agrietadas que allí yacieron sonaron para volver a llamar a la bruja de fuego. Hoy no te vi, no tengo fe. ¿A dónde estás? Sentimos que una barra de hielo había reemplazado nuestras columnas vertebrales. Nos corría el vértigo por las venas. Huimos tan rápido como pudimos y no solo abandonamos Guanimí a más de 100 por hora, sino que esa noche cenamos ensalada de vegetales. Jugamos varias manos de truco y nos relajamos con unos vinos que rebajábamos con soda, puesto que al día siguiente debíamos levantarnos temprano para ir a Especuén, verdadero centro de atracción de nuestro periplo. Nos convencimos de que la visita a la ciudad fantástica, los tragos amargos quedarían atrás. El alba pintó de turquesa el cielo interminable, agrietado por un sol que esa mañana escatimó en rayos. Atravesamos el terraplén del desastre y comenzamos a identificar árboles que eran garras que apuntaban al firmamento, secos, punzantes, sin hojas y distribuidos en galerías. Abrimos las ventanas del auto y sentimos de modo instantáneo el salitre que se nos introducía mecánicamente por la nariz. Vimos un matadero de similares características al día anterior y sentimos una súbdita acidez en el esófago. Sin embargo, no nos detuvimos en la antigua y seguimos adelante. Estacionamos y nos topamos de repente con la gran ciudad fantasma que se exhibía, resplandeciente como en vitrina de un museo. Reflexionamos sobre la quietud del tiempo en determinados lugares. Pensamos en la relatividad del espacio plasmada en ciertos paisajes. Centramos nuestra mirada en diversos puntos de fuga que parecían respondernos siempre lo mismo. A veces las ciudades muertas son las que más laten. Discurrimos en varias direcciones. Nos enlozamos los pies, atravesamos vigas caídas, esquivamos hierros retorcidos, contemplamos herrajes oxidados, las casas derruidas y abandonadas atestiguaban una época de esplendor y declinación al mismo tiempo. Muchas de ellas conservaban los nombres de las familias que las habitaron o de los negocios que alguna vez fueron.